Desde hace aproximadamente 10 días ha incorporado el servicio de odontología al CAPS de Villa Vanelli. Por tal motivo, se ha recibido un sillón odontológico que permite brindar atención de manera óptima. En la inauguración de tal donación estuvieron presentes el intendente municipal Aníbal Rapalini, el secretario de Gobierno Gustavo Torres, la secretaria de Salud y Acción Social Mariana Galarraga y la odontóloga Juliana Armendariz, quien realizó el donativo. Estamos en el barrio de Villa Vanelli, en el CAPS, y realmente bueno, estamos inaugurando el sillón odontológico que realmente hacía mucha falta y bueno, y la doctora van a pasar a explicar los procedimientos y la forma que estamos trabajando para abarcar no solamente Villa Vanelli, sino otros barrios de chicos por ahí carenciados, ¿no? Bueno, en un inicio la verdad, como dijo Aníbal, era muy importante tener este sillón para completar lo que es la salud integral de toda la población de Maipú. En un inicio nos hemos dividido de la siguiente forma. La doctora Armendariz está atendiendo los 150 chicos que tenemos en el centro de días para que todos tengan una salud bucodental adecuada. Y la doctora Martínez se está dedicando a lo que es la atención de la población en general, la demanda que hay. Aclaramos que el sillón no es solo para Villa Vanelli, sino para toda la ciudad de Maipú. También, Mariana, aclarar de la misma manera que está el hospital siempre dando el servicio con dos odontólogos, que también eso sigue funcionando. Pero esto es para tener una cercanía con los barrios, ¿no? Sí, nosotros estamos atendiendo a los nenes del centro de día. Antes se les hacía la ficha odontológica, pero bueno, ahora al contar con el sillón le podemos hacer todas las restauraciones que ellos requieren en su boca. Trabajamos en articulación con el hospital y también hacemos las derivaciones para ortodoncia al Hospital Bollini de La Plata correspondientes. Y bueno, estamos atendiendo la demanda continua, las urgencias del barrio de Villa Vanelli y también de los otros campos. Bien, bueno, agradecer a la doctora, ¿no?, que donó el sillón odontológico. Bueno, es un gesto que en estos tiempos para nosotros, para el municipio, es muy importante y lo quiero recalcar porque realmente que lo haya donado para ser parte del equipo y quería, bueno, ella buscó los medios para conseguirlo y realmente facilitarle al municipio que tenga un sillón y que así fácilmente o de esta manera puedan atender a los chicos de una manera más útil y que realmente le terminan arreglando la boca, ¿no?, a los chicos y que realmente el trabajo sea más efectivo. Por eso agradecer a la doctora por haber donado este sillón y realmente, bueno, la salita ya tenía esta oficina, pero bueno, creo que con esto es adaptarla para que se compraran otros elementos para que realmente pudieran llevar adelante todos los tipos de tratamientos que se llevan aquí, ¿no? Bueno, es que a los niños se les puede hacer todas las restauraciones que necesiten, todas las prestaciones, todos los arreglos que necesiten en la boca. Si bien antes estaba el hospital, pero bueno, se concurría al centro de día, pero le hacíamos la ficha odontológica, les cambiábamos los cepillos, pero bueno, ahora ellos vienen acá y se les arreglan, ¿sí?, las piezas dentarias. Sí, es diferente. Los niños requieren otros tratamientos diferentes, bueno, que es lo que estamos haciendo acá. Acá tenemos todo para hacerles las prestaciones que ellos necesiten, todos los materiales, todo. Lo que quiero agregar que con este consultorio odontológico, el municipio ya tiene 4 consultorios. Uno es el hospital, la unidad sanitaria de Santo Domingo, Las Armas y el CAPS Villa Vanelli. Por lo tanto, ya tenemos una red para poder atender a toda la población.